Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Bernabéu, en el Estadio Merengue, en Santiago Bernabéu, Real Madrid frente al Manchester City por la vuelta de la Liga de la Champions League, así que es un partido realmente para el que da balcones. Recordemos que ya hoy pasó el equipo colchonero bien digo, así que bueno, ahora queda a ver si va el derbi, la final es el derbi entre los dos equipos de Madrid, así que veremos qué pasa. Antes de hablar tengo unos cuantos saludos para mandar, pero me parece que los voy a dar al final. Esténse atentos todas las amigas ahí de Carla Jazmín. Carla Jazmín Vela Silva, al final voy a dar todas las demás y todos los saludos los doy al final, porque si no es un despelote, pero esténse atentos que al final van todos los saludos. Bueno, vamos a lo que es los últimos partidos. El Real Madrid viene de ganarle 1-0 a la Real Sociedad, empatar sin goles con el Manchester City allá en el Etihad Stadium, mereciendo ganarlo, por supuesto, el partido. Pero acá de merecimiento no hablemos, porque hoy ya fíjate que está el Atlético Madrid, un equipo de lo más mezquino que vi yo hace rato, hace años que miro fútbol, de lo más mezquino que vi, y bueno, está en la final, de en forma insólita, pero bueno, así es el fútbol, lo mezquino a veces, nada, a mí no me gusta ese clase de fútbol, no lo pondero, saben que no me gusta ese clase de fútbol, a mí me gusta el juego, no la especulación, y las cosas raras que hace el técnico tampoco me gustan. Los cuernitos, todas esas cosas raras, realmente eso no es fútbol. Bueno, Real Madrid le ganaba 3-2 al Rayo, 3-0 al Villarreal, 5-1 le ganaba de visita al Getafe. El Manchester City viene de ser goleado por el Southampton de visita, de empatar a 0 con el Real Madrid, con el Merengue, 4-0 le ganaba al Stoke por Premier, 1-1 empataba con el Newcastle United, 3-0 le ganaba al Chelsea de visita, los partidos que jugaron entre sí, el último fue 0-0, como dijimos, 4-1 le ganaba al Real Madrid por la International Champions Cup, después empataban a 1 por la UEFA Champions League del 2012 y 3-2 ganaba el Merengue de local en Bernabéu. Vamos a las alineaciones. El equipo madridista va a ir con Keylor Navas, Daniel Carvajal, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Toni Kroos y Luka Modric, Gareth Bale, Isco, el mejor jugador del mundo, lo va a demostrar seguramente hoy, mañana, como corresponde, Jesse Rodríguez. El equipo del City va a ir con Joe Hart, Clichy, Kompany, Otamendi, Sañá, Fernando, Fernandinho, De Bruyne, Yaya Touré, que vuelve. Lo cuidaron para este partido. Jesús Navas y Sergio Kun Agüero. Recordemos que no juega ni Benzema ni Casemiro. Los dos que los cuidan para la final. No sé, están medio resentidos. Así que bueno, es lo que tenemos aquí. Antes de dar los pronósticos y predicciones, saben que hablamos un poco, porque este partido lo escucha todo el mundo. Hay una cosa que estoy pidiendo. Por supuesto, ya los pedidos ya lo saben, ¿no? Lo que tienen que hacer, la lista de Freddy, que es una especie de lista de Schindler, pero hecha para acá, para los fútbol fanáticos, para los futboleros. ¿Quién está en la lista de Schindler o lista de Freddy? ¿Quién no? Eso es fundamental. Ya tenemos, hasta ayer tenía 7, hoy ya tenemos como 30, 35, casi 40 anotados en la lista, o sea que casi muchos se han anotado, pero hay muchos que no se han anotado. El que quiere saber lo que es la lista de Freddy y la lista de Schindler me pregunta por el Facebook personal. Por otro lado, también quiero que por el grupo de Facebook manifiesten los que están de acuerdo con que el canal se mantenga, para saber a quién le da lo mismo que esté o no esté el canal, y quién realmente lo aprecia, lo considera, le gusta que esté. Entonces eso, el manifestarlo ahí, de alguna manera, no por el personal, por el grupo de Facebook, ahí te sumás si no te sumaste y decís: yo quiero que el canal siga como está, que crezca, y no me gustaría que desaparezca o que haya menos partidos. Bueno, todo eso
lo que se está debatiendo ahora, lo que estamos manejando ahora. Y si no te importa que esté o no esté el canal, también ponen, a mí me da lo mismo, estás vos, Freddy, o no estás, me da lo mismo. El que no se manifiesta ahí, yo pienso que le da lo mismo, ¿no? Por supuesto. Y el que se manifiesta ahí, veo que tiene intenciones de... que es una especie de amigo. Esto es un canal de amigos, no es un canal, por eso hay tanta... El que me pide que lo nombre, lo nombro, ¿eh? Ya después, mañana o pasado, en alguno de los partidos del sábado quizá, voy a dar la lista de los que tengo, la lista de Freddy, que es la lista de Schindler nuestra, la voy a dar, para que sepa el que no está ahí, me pregunte si quiere estar o no. Una especie de lista de amigos, más allá del listado que tengo de personas que miran los videos y todo, la lista de amigos que considero que son los que me brindan su ayuda, así como yo pongo lo mío, ustedes ponen su granito de arena, que es la idea del canal. Es un canal de amigos, repito, es un canal de ida y vuelta, así que por favor les pido que manifiesten, ¿eh? No, a mí me interesa el canal, me gusta, lo que está bien, lo que está mal, pero que, quiero que esté, quiero que te quedes, y el que no pone nada, bueno, evidentemente no le importa nada. Eso todo, solamente lo del Facebook personal, no me lo manden por privado, pues es un lío, por privado otra cosa, preguntar cómo ayudo, pero bueno, sí quiero que el grupo de Facebook se utilice este tiempo para manifestarse a favor del canal, y el que no se manifiesta, y si alguno que se manifieste en contra, el que no se manifiesta, evidentemente le da lo mismo que esté o no esté, así que eso también lo voy a evaluar, que es justamente lo que estamos haciendo, evaluando ahora qué vamos a hacer. Así que este tiempo que nos habíamos tomado, dos meses, creo que ya pasó bastante de esos dos meses, así que atención, por eso estamos pidiendo cosas para ir avanzando. Bueno, vamos estrictamente ahora a lo que es el pronóstico y predicción, y después vendrán los saludos. Pronóstico y predicción, ni hablar, ¿no? No estando el Bayern, creemos que el campeón tiene que ser el Real Madrid, ¿no? Por lo menos del punto de vista del juego, ¿no? Porque este equipo del Manchester City es un equipo también mezquino, juegan todos atrás, no patean al arco, esto no es fútbol, ¿no? Más allá de eso, es un equipo muy superior el equipo Real Madrid, para mí, hoy por hoy, no estando el Bayern Múnich, es el mejor equipo de los cuatro, Bayern Múnich lo eliminaron, mal, pero eliminaron. Bueno, ahora vamos por el Real Madrid, por supuesto. Yo creo que entre 2-1, 3-1, 4-1, le pueden llegar a hacer un gol. Ojo que Keylor Navas de local no le han hecho ningún gol, tiene la valla seca, así que está, valla seca significa que no le han convertido de local, así que es uno de los porteros que menos goles le han convertido, pero en el Bernabéu no le han, pero yo creo que le pueden llegar a convertir, yo igual voy a ir por el 3-1 a 4-1, como dijimos, el Real Madrid puede haber más goles y sale, pero no creo que, inclusive estando 1-0, 2-0, 3-0 abajo, no creo que salga el Manchester City a la desprotegida, porque si no te hace un desastre, porque es lo mismo le hubiera pasado al Bayern, si hubiera hecho el segundo gol el penal Müller, que era, y bueno, ahí se comían 4-5, si salía a la desprotegida el Atlético se comían 5. Bueno, o 6. Bueno, no se dio el partido así, un error gravísimo de Müller. Igual estuvo ahí nomás de pasarlo, ¿no? Que era la lógica y bueno, lo que marca todos los datos marcaban eso. Con respecto a los porcentajes, yo veo 65% para el triunfo del Real Madrid, 65%, 25% para el empate, si puede llegar a haber empate. Bueno, y el 10% restante para el equipo, para mí no tiene ninguna chance de ganar este partido, sería realmente un milagro que pueda ganar este partido, pero bueno, quizá un empate, ojo que un empate a un gol lo pasa al Manchester, pero no, para mí no hay chance, así que bueno, ya tenemos todo lo que es los datos, lo que es los datos concretos. Ahora vamos a los saludos, para que tenga un montón, porque este partido todo el mundo quiere saludos, que lo salude acá. Así que vamos, por supuesto, con Harry, los hermanos, Sonia, hinchas Harry, hinchas de Real. Después vamos a las amigas de la novia, las amigas de Carla Jazmín Vela, que me imagino van a escuchar el pronóstico, ¿no? Tatiana, Loiset y Elena, todas ahí de Perú, me parece que son, así que después quiero comentarios de Tatiana, de Loiset, de Elena y por qué no, de Carla, o por lo menos
Y bueno, y después también tenemos a Sonia, que bueno, siempre sabemos que estamos, le mandamos saludos. Voy a agregar algún saludo. Para Benjamín también, para Derian, que me pidió el otro día los saludos. Acá seguro que... para Lucas Tiburcio, que siempre estamos ahí charlando sobre fútbol. Y bueno, ahora podemos decir la fútbol fanática activa, ¿no? Que es Caterín Asensios. Gutiérrez también de Perú, que siempre está ahí comentando, es muy activa. Le agradezco también mucho a ella, también por supuesto está en la lista. Creo que está bastante encabezando la lista de Freddy, porque se preocupa siempre por el canal, una de las que más se preocupa últimamente. Así que también es un gran abrazo para ella, un saludo, un abrazo de gol. Así que bueno, nada más, no se olviden, ya saben, acá no me quiero extender más, no, ya nos vamos a la miércoles con el tiempo, así que solamente los saludo con un gran abrazo de gol para todos. No se olviden que abajo en descripción está todo el Facebook personal y grupo de Facebook. Nada más, abrazo de gol para todos y que gane el mejor, el que juega al fútbol, el que juega lindo, el que nos deleita, no solamente el que mete goles, que eso no, un contragolpe y te pasan al cuarto, no es lo que nosotros pregonamos. Pero a cada uno le gusta lo que le gusta. Nada más, les repito, un gran abrazo de gol para todos.